So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plans, but we have the power. Ahora una clásica. ¿Qué tal mis queridos suscriptores y gente desconocida de YouTube? Hoy volvemos después de mucho tiempo con la serie de curiosidades de los mundos de PBZ2 que sé que tanto les gusta, esta vez le tocó al futuro lejano, pero antes de empezar, les estaré dejando aquí arriba una encuesta, para que voten por el tema del siguiente video, ya que traerá consigo un nuevo formato que espero que les guste, así que sin más relleno comencemos con el video. Número 1. Pomelo, a pesar de parecer una planta inofensiva, es capaz de matar un zombistein con un nutriente, por lo que es considerada una de las plantas más fuertes del juego. Número 2. Nuez Infinita es considerada una planta a pesar de que es un holograma. Número 3. Discotron es un zombie que debería estar envuelta casete de neón, por su temática ochentera. Número 4. En este mundo se encuentra la planta más cara, que es rábano casillero, ya que este cambia de precio con su uso, ya que puede llegar a un número casi infinito de soles. Número 5. Hierbalupa y Pomelo son las plantas más fuertes de este mundo, Hierbalupa por su habilidad de poder matar a un zombie normal de un solo golpe, y a Pomelo por poder matar un zombistein, igualmente de un solo golpe. Número 6. PE, es servible en algunos mundos como hemos visto en vídeos anteriores por su función, la cual es inutilizar a los robots. Número 7. En este mundo se puede ver un zombistein petrificado, esto podría hacer referencia a las películas o series, en donde alguien es congelado, y despierta en el futuro. Te estoy mirando, Fry. Número 8. Los zombies más molestos son el zombie Discotron 3000, y el zombie mecanizado de fútbol. Número 9. Este mundo es considerado uno de los más difíciles por los fans, por los zombies mencionados anteriormente. Número 10. En el nivel del Dr. Zombos, se hace una referencia a que regresaría una planta clásica, la cual fue Hypnoseta. Número 11. Este mundo tuvo muchos conceptos planeados, algunos sobre el costo de soles de algunas plantas, un ejemplo sería que Pomelo, que al principio iba a costar 400 soles. Número 12. Este mundo fue el que más tardó en salir, ya que según mis investigaciones fue de aproximadamente 4 meses. Número 13. Con este mundo pudimos volver a ver algunas plantas y zombies clásicos del primer PBZ, como Trevolador, Fustrella y el zombie Bailón. Número 14. En la actualización de este mundo, pudimos volver a tener el Jardín Zen, y con ello a Margarita. Número 15. En este mundo, también se puede aprovechar el bug de usar el Trevolador y el Frijuelle, para darnos un poco de ventaja en los niveles y la zona de infinito. Número 16. Pomelo, fue una de las plantas que le cambiaron el nombre y diseño para el juego PBZ Garden Warfare. Número 17. El Zombistein Prime no lanza al zombidito, ya que él está dentro de él, y al parecer este lo controla. Número 18. Este fue el último mundo donde se pudo batallar con los zombos de un solo ojo de Dr. Zombos. Número 19. Algunos símbolos de las casillas potenciadoras pueden estar basadas en los botones de los mandos de PlayStation. Y número 20. Este mundo se basa en el año 2323, ya que lo menciona en su descripción. Bueno, hasta aquí las curiosidades, recuerden votar en la encuesta que les deje en el principio del video, para que elijan el siguiente tema que contendrá un nuevo formato. Pero ahora sí, vamos con los saludos, un abrazo y un saludo para el Tobías, Super Sonic Z, Malvavisco, el Furry Cambia Formas, Verónica C, Edison la Antigua, David 28, Luxtone, Creepy Extraño Fenómenos Misterio, Axel Galames, Charles Acuña, Royale Craft, Nandern, y la Mecha,
Espero que el video haya sido de su agrado, recuerden dejar su suculento like para más videos, síganme en mis redes sociales que las tendrán acá abajo en la descripción, y conmigo será hasta el próximo video, que contendrá una sorpresa. Un saludo y adiós.